¿Usted no tiene copia de eso? No, pero sí. A usted no le ha dado folder tampoco, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal les fue ayer? ¿Trajeron el ensayo? Se evaluado. Samuel, no se duerme. Por favor, no se puede dormir. Voy a pasar lista, chicos. Jancy, ¿ha venido Jancy Beatriz? Joana, Jorge, Jorge Alberto Velar, tampoco ayer vino esa niña. Wendy Alicia, Francisco Alejandro, Brenda Lisset. Claudia Vanessa, Dani Esmeralda, Sara Virginia, Gloria Epedelita, Jairo Edelson. ¿Dónde está Jairo? Rosa Concepción, José Arturo, Daniel Marisol, Jamie Yvonne, Irving Ernesto, Irving Ernesto, Salvador Giovanni, Saraí Abigail, Saraí Abigail. Blanca Estela, Marvin, ayer no viniste, Marvin, pero tarde va. Gisela Elizabeth, Verónica Araceli, Eric Antonio, Joana, Francisco Armando, Stephanie Guadalupe, Silvia Esperanza, presente. Susan Catherine, José Alexander, presente. Marilyn Noemí, presente. ¿Dónde está Marilyn? Presente. Sí, me alegro. Jordan Ezequiel, Manuel Raimundo, presente. ¿Tú no viniste ayer? ¿Qué pasó? No faltes. Maribel Saraí. Eric Armando.
Samuel. Ajá. Adriana Marcela. Zuleima Noemí. Bueno, chicos. Teníamos ensayos pendientes, ¿verdad? ¿Qué es un ensayo? Yancy Beatriz, ¿qué es un ensayo? Historia. Vale. No es eso. Es decir, redactar, es redacción, pero. Redactar una opinión de nosotros mismos hacia un tema. Ok, es redactar nuestra opinión sobre un tema. ¿Alguien tiene otra opinión sobre qué es ensayo? ¿Qué es ensayo, Samuel? Un escrito general que explica un tema. Un escrito general que explica un tema. ¿Qué le dice? Pero un pensamiento, una opinión. Nuestra opinión. Ok. Retomar las ideas importantes de un tema. Ok. ¿Usted me trajo la tarea, señorita? La de ella, no, porque no salió. Y no tenés amiguito, po. Irving, no le dijiste. A las 9:30 de la noche me dijo. Vaya, esa hora te hubieras puesto a hacer. ¿Ah? ¿Por qué no lo hiciste? Por eso, porque ya de noche me dijo ella que estaba acostada. Ay, a esa hora te dormiste. Tenía que completar la sección, la página 86 del complemento de la fe. Eso sería lo que me sería. Cuando no me dijo que tenía. ¿Qué hora es? ¿Qué tenía? Ya me interrumpiste la clase. Vaya, chicos. Entonces, ¿y qué partes tiene el ensayo? Introducción, cuento, conclusión. Y dentro de todo eso tiene que haber lógica, ¿verdad? Y la lógica, ¿qué tipo de lógica hay? Eric, ¿verdad? Eric. Inductiva y deductiva. Inductiva y deductiva, ¿verdad? ¿Cuál es la inductiva? ¿La? Gabriela. Todo para ahí. Vaya, necesito, quiero ver. Más que todo importante es la economía del país, ya que delincuencia
busca, ¿cómo se llama? Métodos para así, como ven, así vendiendo droga, robando o poniendo renta en la calle. En el nudo o en el cuerpo le puse que es la economía, vender droga, robar y poniendo renta en la calle. Samuel, despierte. En la conclusión puse que la delincuencia se generó por la economía y también por no hay mucho trabajo en el país. Y a veces también se puede dar asuntos familiares. Ya que en cómo se llama en la economía, así como les estaba diciendo, que... En la economía, ya que... Sí, en la economía es la más que todo, una persona busca así, la delincuencia se puede decir, porque uno quiere dinero. No es así un ensayo, porque si se trata de la delincuencia termina cerrándome de la economía. Dejen de reírse, respete. Oiga, y tiene que ser en prosa completamente. Oiga, hay que arreglarlo, arreglenlo y me lo da después del receso. Oiga, porque es su opinión. No. Ok. Quiero ver quién más puede venir. Por carrera los estoy buscando, por eso puse a Jaime. Marvin Rodrigo. ¿Lo hiciste, Marvin? ¿Usted es de automotriz? Venga para acá. Quiero ver las automotrices, no me eluden. Bien. Es cierto. Semillas. Principalmente, principalmente mecánica automotriz es una de las carreras. Ah, no, ¿el tema cuál era? Mecánica. Mecánica. Principalmente mecánica automotriz es una de las carreras técnicas que requiere muchas de las habilidades mentales y físicas, ya que se comprende como una de las ramas de las ciencias exactas. Bueno, siendo así como una auxiliar de la cinemática, la física y la termodinámica. Esta requiere una extensa diversidad de herramientas, tal cual es una de ellas, tiene un uso diverso, allá en práctica. La mecánica automotriz ha ido evolucionando con el paso de los años, con sus numerosos sistemas computarizados, hecho con el propósito del ahorro de combustible y el cuidado del medio ambiente. El motor de un vehículo comprende de muchas piezas, por el cual la especialidad de esta carrera requiere de una buena memoria, para saber cuál es la función de cada pieza, como un cigüeñal o un eje de levas. Sin faltar los tipos de motores, diésel, gasolina y la novedad de los sistemas eléctricos. Y sus versiones en transmisión estándar, secuencial, automática y automática. Por lo tanto, escojo yo esta carrera para aprender y comprender sus sistemas y la importancia que tiene día a día en el mundo. Ok. Gracias. Sí. ¿Encontraron la introducción, el cuerpo y la conclusión? No. ¿La conclusión cuál era? Que iba a poner la carrera por eso. Por la cinemática. Por las diversas opciones que da la carrera. Okay. ¿Quiénes son de automotriz en ti? Ok. ¿Y todos los demás? No somos. ¿Entendieron lo que les digo? Ok. Vamos con... Eric Antonio. Son el único mecatrónico en mi móvil. ¿Sobre qué hablas? Sobre la mecatrónica. Ok. Tenemos que entenderlo. Yo sé que lo vamos a entender. Tengan todos buenos días. Yo les voy a decir mi ensayo. Se trata de la carrera que yo he optado, la mecatrónica. La mecatrónica surge de la combinación sinérgica de distintas ramas de la ingeniería, entre las que destacan la mecánica de precisión, la electrónica, la robótica, la informática y los sistemas de control automatizado. El propósito principal de esta rama de ingeniería es el análisis y diseño de productos y de procesos de máquinas de manufacturas automatizados. No lo digo muy bien. Desde mi punto de vista, la mecatrónica es una de las disciplinas más completas que existen actualmente. Esto se debe a sus tendencias interdisciplinarias que la hacen abarcar muchas áreas de conocimiento y prácticas. No por nada es una acción conjunta de varios órganos en la realización de una función de varias ingenierías, como las antes mencionadas. Teniendo el título de ingeniero en mecatrónica, se pueden hacer muchas cosas, desde trabajar en una empresa automatizando todo
supervisando todo el proceso hasta incursionar en los avances tecnológicos, perfeccionando lo que ya existe por medio de la innovación o creando e innovando cosas nuevas. Ok, ¿entendieron qué es esta pregunta? Sí. Ajá, quiero ver. Gisela, Elizabeth, ¿dónde está? Explícame qué es mecatrónica. Casi no de aquí. ¿Le pusiste atención? Quiero ver, Silvia Esperanza, ¿qué es mecatrónica? Por lo que entendí, que es una rama que incluye la física, la matemática y la computación. Cada uno de estos componentes unirlos a internet, o
por ejemplo, el archivo de oro, y cada vez que hagamos actualizaciones mayores, llevar a cabo una actualización del sitio como cualquier otra compilación de un programa, pero aquí compilaremos un sitio web. No importa que cómo tengamos que aumentar la cantidad de escritura de archivos por nuestra parte en el servidor. Esto es natural si estamos pensando en proteger de esta manera distribuida a nuestros archivos. Al final nuestro servidor solo podrá estar en unos pocos estados predecibles, que serían sin actualizar, con datos actualizados local y remotamente, y actualizados después de la iteración de actualización. También debemos recordar que hay datos que se actualizan de forma altamente dinámica en un servidor web, y uno de los casos más importantes y comunes es la base de datos de un foro web. Para este caso podremos usar uno de estos protocolos. Si es un foro muy pequeño que solo nosotros mismos actualizamos, entonces deberemos respaldar la base de datos cada vez que agreguemos nuevos mensajes, configuración o cualquier modificación. Si es un foro grande, las actualizaciones deben estar dirigidas por nuestros propios cambios y adiciones como administradores. Y luego, esta debería ser respaldada en un disco duro diferente al del servidor. Al del servidor mismo cada 6, 12 o 24 horas. Además, si nos damos cuenta de que hay contenido realmente importante, el respaldo de la base de datos debe iniciar tan pronto como sea posible, si no inmediatamente. Para subir a un sitio web de respaldo debemos seguir esta secuencia: editar, actualizar y crear contenido para cualquiera de los componentes de nuestro sitio web, debidamente fechados en sus directorios de versión. Cualquiera de los discos duros privados que tengamos, debemos marcar de forma centralizada los componentes que hemos modificado y que debemos actualizar en el servidor cuando podamos. Una vez actualicemos el servidor público, debemos borrar la lista de actualizaciones pendientes. Una vez la edición esté completa, debemos hacer un archivo comprimido, zip, 7z, RAR, DARPZ, etc., con la fecha de edición en el nombre del archivo. Debemos guardar dichos archivos comprimidos en los discos locales en caso de necesitar algo. Seguramente necesitaremos un disco de por lo menos 4 o 5 terabytes para poder hacer esto con comodidad. Podemos hacer que dicho archivo tenga varias partes para poder subirlos con facilidad y gradualmente a un servidor web remoto de respaldo. Ahora debemos ir al sitio web de respaldo remoto, como por ejemplo el archivo .org, y debemos crear un directorio que contenga cada uno de los componentes individuales de nuestro servidor, que incluso pueden tener varios gigabytes. Si existe el directorio y ya hay una versión anterior de ese componente, debemos eliminar los archivos remotos de dicha versión anterior y subirlos de la nueva versión. Una vez tengamos la nueva versión del componente comprimida local y remotamente, debemos actualizar el servidor. En caso de realmente necesitar hacer modificaciones relativamente pequeñas a un componente del servidor en línea, deberemos definir un punto final de actualizaciones y guardar después el componente entero en un directorio de versiones temporales y vivas de los componentes, que estará ubicada en uno de nuestros discos duros privados, por ejemplo en el directorio live update, luego con los subdirectorios con el nombre de cada subcomponente. El respaldo de dicho subcomponente debe hacerse tan pronto nos demos cuenta de que las actualizaciones se implementaron exitosamente. Si necesitamos seguir actualizando o corrigiendo, simplemente debemos eliminar el respaldo anterior y sustituirlo por el componente actualizado más nuevo de que se ha. Esto es especialmente útil cuando se trata de código fuente de script en línea, ejecutable, binario, CGI y bases de datos actualmente en línea que necesitamos usar, modificar, actualizar y crear en el servidor mismo. Podemos también hacer un respaldo temporal de componentes cada vez que descansemos. Así, si el servidor falla mientras estamos descansando o nos alejamos físicamente de este, tendremos una copia más reciente de nuestro trabajo y con eso nunca perderemos datos. Un subcomponente del servidor es uno o más subdirectorios a publicar en internet, usualmente de primer nivel, o sea en el directorio raíz, los cuales son similares, están relacionados o son parte de una misma función que nuestro sitio ofrece. Ok, gracias Samuel. Vaya, pero ahí me explicaste cómo guardar yo temporalmente y duraderamente todo, o sea, están los pasos. En base a ese artículo, haceme el ensayo. ¿Qué opinas tú de ese servidor que nos ayuda
a guardar toda la información. Ah, por eso aquí dice que, como sabemos, constantemente vemos en internet que sitios web que fallan. Sí. Y administrador decir, o sea, que constantemente vemos en internet sitios web que fallan, que dicen que han fallado, que van a recuperar los datos o van a empezar desde un punto de respaldo. Y entonces eso es lo que pasa si no se hace todo esto. Por eso, pero necesito en la introducción. Que tú me lo hagas. O sea, que está como la introducción. Ahí explica por qué hacemos eso. Porque si no, se pierden datos en cualquier momento. Por eso, pero quiero que lo hagas a mano y hagas tu propia opinión, porque eso es lo que es. Yo lo escribí. ¿Tú lo escribiste? Sí, yo lo escribí. ¿Cómo necesito hacer eso de verdad? Pero si este disco ya falló, tengo que sacarle los datos. Va. Pero lo quiero a mano. ¿Sí? ¿Lo quiero a mano? ¿Para cuándo? ¿Sí? ¿Para cuándo? Para mañana. Mm. Tenés que escribir con la manita y un lapicero, hijo lindo, por favor. Oiga, solo me lo han traído mano, ¿verdad? Sí. Mano era Samuel. Pensé que es más práctico. Pero yo quiero que ocupemos la manita porque estamos trabajando. O sea, ¿sabes que tengo dos? Así son dos. De que puedas redactar y dos, de que puedas escribir bien, porque a veces la caligrafía es medio panda, la de uno. Es que así son las especificaciones. Las hacen y ya. Sí, pero hace la mano. Así se actualiza también. La mano. La especificación. A mano. A mano la quiero. Oiga, mañana me la traes. Tienes toda la tarde para hacerla, vos. No haces nada, o te pones trabajo forzoso en tu casa. Lavar trastes, no, hacer limpieza. Voy a ver cuánto me tardo. ¿El qué? Ah. No, si solo quiero el ensayo, papá. Pues sí. Esto okay. Mismo. ¿Ah? Esto mismo. Pues si no decís que tú lo hiciste, pues mal. Sí. Vaya. Pero mano, pásame. Por favor. Vaya, chicos. Sigamos. Me falta gastronomía. De gastronomía. Tengo dónde. Stephanie Guadalupe Nieto Cuellar. ¿Sobre qué es su ensayo, hija? Bueno, tengo un valor. ¿Un valor? Sí. Mi ensayo es sobre la solidaridad. Yo hice introducción. Usted léamelo, que vamos a. Yo identifico si hay introducción, cuerpo y conclusión. Vale, esa es la introducción. La solidaridad es un valor muy importante para la sociedad criminal de los seres humanos, el cual se ha definido como la colaboración mutua hacia las demás personas, y es que la hace de algunos otros valores. La solidaridad es un valor el cual consiste en la colaboración a las demás personas. Con este valor podemos brindarle ayuda a los que sufren momentos difíciles. En sí, la solidaridad es un acto social y le permite a los seres humanos ser sociales. Además, es la base de otros valores, tales como la felicidad a los amigos, comprensión, apoyo, amistad, entre otros. Estamos en un mundo donde todos somos iguales. Todos necesitamos de ayuda para que cada día haya más desarrollo y sobre todo soluciones los problemas materiales de los demás. En conclusión, la solidaridad consiste en la ayuda mutua a los demás. La solidaridad es la base de otro valor. La solidaridad exige de muchos sacrificios y de respeto para poder lograr el bien común. Ok, gracias. ¿Encontraron el cuerpo, la introducción y la conclusión, chicos? ¿A dónde empezaba la conclusión? Todos somos iguales. Desde ahí, todos somos iguales, entonces todos me
de todos. No podemos ser individualistas. Aunque queramos, yo no necesito de nadie cuando nos enojamos con el mundo. Pero necesitan de los del ANDA para que puedan tener agua en la casa, de los de la SER para que tengan luz, aunque usted viva solo, como ermitaño, pero necesita de esas personas, del pan que le lleve el pan para comer, independientemente. ¿Sí o no? Siempre necesitamos que existan todas las personas. Lo que yo más respeto son los señores que recogen basura. Porque mi respeto, yo quizás sí lo hiciera, pero un gran dolor, qué olor yo que ando sufriendo los pobres. Me encanta cuando tiran animales muertos en la basura y los tienen que recoger ellos, pobrecito. Fíjate que no. Hoy qué pasan pidiendo para Navidad, ellos. Sí, están pidiendo su Navidad, su feliz año y sus Reyes Magos me piden a mí. Y me piden las fiestas de San Salvador, y me piden las fiestas de mexicanos, porque vivo cerca de México. No me piden eso. Yo le doy, pobrecito. A mí, eso es de los trabajos, mis respetos para que van a estar ahí. ¿Sí o no? Sí. Es como los forenses que andan viendo los muertos. No. Y todavía comen, dicen, no, qué horror. Yo ahí quisiera ir porque ahí no comiera, ¿eh? ¿Qué me falta? Arquitectura y civil. Tengo... Zulaima, ¿tú de qué carrera soy? Ingeniería en sistemas. ¿En sistemas? Sí. Ah, pero ya pasé esa. Técnico industrial también tengo, vean. Manuel Raimundo. Vaya, no lo hizo. Bueno, me hizo. Vaya, me lo traes mañana. Quiero ver. Civil y arquitectura. Rosa Concepción. Vaya. ¿Cómo? ¿Y por qué Rosita? Es que eso sí tenía ni idea, iba a hablar sobre bartender. Pero no sé, a la hora de las horas me quedé en blanco. ¿Te quedaste en blanco? No fluyó la. No, si pasa, no fluye. Yo estaba en la universidad y me dejaron un ensayo de 25 páginas. Miren, hubo un momento que no he dado 2 semanas para hacerlo, pero yo dije, voy a ir haciendo 3 en 3, pero... Cuando iba como por la 18, iba repitiendo lo que había puesto en la primera. No, en serio, pero es parte de que tenía que leer más sobre el tema. Entonces, tenía que leer más para hacer 25 páginas sobre el turismo mundial. Bueno, como no tiene esta niña Rosita. Vaya, Joana. Tu otra compiche no la trajo. ¿Hiciste? No, sí. Ok. ¿Sobre cuál es el tema? Los accidentes de motociclistas. Ok. ¿Manejas moto? No. Pero me gustan. ¿Te gustan las motos? Ah, ok. Entonces sabes de la Yamaha, de la Katana, de la Ninja, de la Pandillera, etc. Ok, perfecto. ¿De 125, 250? 1500. Ok, perfecto. Pues ya estamos en la onda de las motos, ¿verdad? ¿Alguien más le gustan las motos aquí? ¿Y manejan moto? No. Sí. Yo he llegado a triciclo. Pero ahí vamos. Vaya, Joana. Hoy en día los accidentes de motociclistas en las calles de El Salvador son frecuentes por diversas razones. En efecto, en el 2015 se registraron 1.687 motociclistas accidentados. A continuación veremos cuáles son las principales causas de estos percances de parte de los automovilistas y de los motociclistas, seguido de las precauciones a tomar. Primeramente, existe una imprudencia muy fuerte de parte de las personas que manejan automóviles. De hecho, la mayor parte de los accidentes son debido a que no se fijan bien en las motos que circulan a su alrededor. Asimismo, el famoso punto ciego de los vehículos impide que se pueda tener una vista completa para un transporte pequeño. Sin embargo, existen otros factores como las imprudencias de los motociclistas. Efectivamente, muchas de las personas que manejan motocicletas tienen
tienden a irrespetar las señalizaciones de las carreteras, pasando entre dos vehículos en un semáforo, transitando por las aceras, etc. Además, se ha comprobado que el 43% de los conductores de motos no poseen licencia de conducir, por lo que colisionan por falta de experiencia. Estas causas, entre otras, como manejar bajo los efectos de alcohol, distracciones y el uso del celular, son las principales. Por lo tanto, es necesario tomar precauciones al tomar el volante o conducir una motocicleta. Debemos respetar las señalizaciones, mantenernos alerta y protegernos. Para concluir, los accidentes de motociclistas son frecuentes en El Salvador debido a las imprudencias de los conductores en general, por lo que se debe tomar precauciones para evitar más fallecidos y otros daños. Okay. ¿Qué les parece? ¿Se atreven a andar en moto? Gracias, Joan. Mire que un montón de gente, ¿verdad? Coaccidentado. Pero es que los motociclistas son unos grandes abusivos. Sí, sí, es cierto. Sí, 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 sí. Pero los automovilistas se enojan, fíjense, que no hayan la moto ahí, en medio, que porque no hacen otro carril. Pero ellos no se los pasan llevando. A mí me dan miedo las motos porque si te saltan. Si es cierto, ya me ha pasado. Me llegaron a quitar todo. Vaya, obviamente no todo. ¿Quién me falta? Industrial ya estuvo. ¿Quién me expuso de industrial? Nadie. Nadie, ¿verdad? No. ¿Saraí Agail? ¿Lo hiciste, Saraí? Sí. Vaya. ¿Cuál es su tema? El software. ¿El software? Sí. Ok. Mi ensayo sobre el software. El software es el equipamiento o soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes llevando a cabo un mejor conocimiento al equipo informático. Cuando los componentes lógicos incluyen, entre muchos, las aplicaciones informáticas tales como el procesador de texto que permite al usuario realizar todas las tareas a la edición de texto, que cabe destacar que el llamado software de sistema permite al resto del programa funcionar adecuadamente, facilitando entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones. El software es el programa de computación, procedimientos, reglas y documentos y datos asociados que forma parte de operaciones de un sistema de computación y contiene tres programas: el software de aplicación, el software de programa y el software de sistema. Se concluye que los programas están registrados basados en procesos de mano de ingenieros informáticos. Dicha experiencia hace que los programas de computadora son cada año más avanzados en la tecnología. Ok. Nada más. Gracias. Tú eres el sistema informático, ¿verdad? Entonces nos falta en redes informáticas. Hagamos algo, necesito que, estaba revisando yo ayer el manual y yo no sé si ustedes, y creo que no, no hemos hecho el hay un crucigrama acá. ¿Verdad que sí? Sí. Vaya, necesito que lo hagamos ahorita en lo que yo salgo
háganlo. Sí. Oigan. ¿Sí? En la página 22. A mí me parece 21, perdón. En la página 21. ¿Cómo? ¿Qué? No, si ya no voy a ir para San Jerónimo, para San Majayabo. Oigan. Estamos haciendo debido a una causa de tiene que ver con
asociado a los ciclistas. Porque hay empresas que igual, y por ejemplo, la pista más que hacen más, la pista que son derechos para el país. Pero aquí no se veía así, son casas sencillas. Sí, pero que son tipos de arena entre madera y piedra. Es que la 9 es norma y es una relación.
Gracias.
Pero ¿cuál es este? No, venga. Alguien ya hizo la uno que me puede. Pero
Astro rey. 18. Real, verdadero y sincero, sin engaño o burla. Doblez o disimulo. ¿Cómo? Ajá. 18 dije. Real, verdadero y sincero, sin engaño o burla. Doblez o disimulo. ¿Ah? Noble. Noble. Dice ser proveniente de Italia. Ítalo. Ítalo.
No te cabe. Muy puntualidad estabas poniendo, pero no te cabía. Vaya, chicos. Vaya, supongo yo que leyeron las reglas ortográficas. La 81. ¿Ya hicieron el mini control de lectura? No, sobre, perdón, en la página 80. Conteste las siguientes preguntas que permiten examinar la utilidad de los resúmenes y cuadros sinópticos como un apoyo en el estudio y el aprendizaje. ¿Ya lo hicieron? ¿Elaboró resúmenes? Nunca. Contesten eso, por favor, tenemos eso. ¿Quién no lo ha hecho? Tú no lo has hecho, Samuel. Hacelo. Vaya, háganlo, por favor. Tú ya lo hiciste. No lo hicieron. Pero después, ¿por qué? Dice, elaboró resúmenes. ¿Qué puso usted, Irving? Siempre que estudia. Dos, elaboró cuadros sinópticos. Gaby, Gabriela, con el profesor te lo pide nada. La elaboración de resúmenes y cuadros sinópticos. ¿Qué puso, señorita Joana? Puse dos. Sí, la puse en práctica al estudiar español por la acción. Y me apoya para comprender y recordar el material de estudio. ¿Sabe algunas reglas para elaborar resúmenes, Salvador? ¿Cuáles? Ajá, ¿cuál es esa regla? Quitar la sobreabundancia, dice, ¿se acuerda? La primera regla. Eliminar lo abundante. Ok. ¿Conoce algún procedimiento para preparar cuadros sinópticos? ¿Cuáles son? ¿Sí o no? Al leer el material puede comparar las respuestas con el que se mencionan de manera que se observa si hay algún cambio de su forma de pensar. ¿Ok? Vaya, chicos. Quiero ver... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A mí se me apagó el teléfono. Tenemos las 8:15. Ya nos quedan 15 minutos todavía, ¿verdad? Vaya. Vamos a hacer un concurso de ortografía ahorita. Ay, que se aplica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta Jairo, ¿verdad? Sí. Hasta donde Jairo es el grupo A y este es el grupo B.
¿Ok? Para alguien que sea del grupo A. Grupo B. ¡Ay! Bueno, pero es bueno que te pongas. No, péngase para acá ya. ¡Ay, ay! Ya la regaste. Ya perdí. Vaya, para el grupo A. No lo quiere ya acá, pero vamos a lo contrario. Ya no sé dónde será. Vaya, como he leído los grupos de la B y V, ¿verdad? Vaya, para el grupo A, escribir, por favor, redistribuir. Para el A, solo el A, sí. Ok. El grupo B esperaba. Vaya, cambien de plumón, cambien de agente, escritor. Rápido, 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 rápido. No, para allá. Vaya, Gaby, ¿verdad? Vagabunda. Joana. Obsceno. Obsceno. Cambia de plumón, cambia de plumón. Fiabilidad y el área B reciba nauseamundo. Fiabilidad. Ok, cambiamos. No, muy abajo. Irving, Beato. ¿Cómo? Beato. Bisnieto. Cambiemos de. Vaya, grupo A. ¿Pasó? Abúlico. Grupo B. Evasión. La última. Evasión significa que son malos. Sí. 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 Vicesecretario, el B y el A. Viscondado. Thank you.
vacante. No, estaba vacante. Onceavo. Comprensivo. La palabra como mi rey y visconde por prevenir del prefijo vice, que significa en lugar de.
¿Se puede los dos? Sí, sí. Sí. Ay, no, está buena. Está buena. Lo han arreglado esto. Vea. Sí, porque para mí era así. Ok. ¿Y aquí cuántas subieron malas? Dos. Empate. Son tres, vea. Sí. Y ese ganó 7. Ese ganó mucho. Ahí se los van a ponchar. ¿Qué hora es? Estamos, faltan 5. 8 y cuánto? 8:30. Falta. Sigamos leyendo las. Vaya. Se escriben con B los verbos haber, deber y beber, y todos los que acaban en buir y vivir, menos hervir, servir y vivir y sus derivados, ¿verdad? Como hirviendo, sirviendo, viviendo, ¿ok? Y ahí están las palabras, terminan en vir. Número 2, ¿quién lee la regla número 2? Se escribe con B. Las formas verbales acabadas en aba, abas, abamos, abais, aba, del pretérito imperfecto del indicativo, de los verbos terminados en ar y el mismo tiempo del verbo ir. Ok, entonces ahí estábamos con el aba e íbamos y abais e iban. Considerabais, caminaba, luchaba, cambiaba, todo termina en aba, ¿verdad? Miren, cuéntenme algo, chicos. Ustedes que acaban de salir del colegio, les enseñan a conjugar todos los verbos por todos los tiempos. No. No. Ya no. No. Sí, a ti sí. ¿Cuántos años tienes de haber salido? Hace como 7. ¿Y les enseñaban? ¿Quiénes salieron el año pasado? 1, 2. 3. Levanta la mano con orgullo, vos estás joven. Esto ya está viejito. ¿Sí se lo enseñaron? Sí. ¿Y a ti? También. Pretérito plus perfecto, todo eso. ¿Y allá? No. Nunca. ¿Y los números romanos? Sí, los números romanos sí. No. ¿Los números mayas? También. Es que miren, yo tengo de haberme graduado del colegio como 20. No habían nacido algunos de ustedes, papá. Vaya, se escriben con B, se habían lobos también. Se escriben con B las palabras acabadas en bilidad, bundo y bunda, ¿verdad? A excepción de cuáles decíamos. Flexibilidad y movilidad. Ah, ok. Se escriben con B todas las palabras en las que este sonido va seguido de cualquier consonante. El B, el R, el B, el B. ¿Cuáles son las palabras? Obtención, obtuso, obsceno, asamblea, cumbre, objeción, subvertir. Obvio. La número 5, ¿quién la lee? Se escribe con B las sílabas iniciales U, excepto Y los ejemplos, ¿verdad? Bucle, buque, buche, bufanda, buques, burla. Lean eso porque no va a ser que les pongan a escribir palabras con eso y ustedes comiencen. Hagamos un ejercicio ahorita rápido, en su cuaderno. Ya van a ver cómo se van a poner. Voy a contar hasta 100 y me escriben la mayor número de palabras con P. ¿Con P? Con P. P de papá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, no copies, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, con peito, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Mano arriba! Ya no escribas, Samuel. Samuel, ya no escribas. Ok. Ajá, ¿cuántas hizo usted? ¿Qué más cuántas hicieron? 32. Ya llevo 32. ¿Alguien hizo más de 32? 31. ¿Cuánto? 31. 21. 31. 34. 34. 35. 35. 35. Va ganando 35. Va ganando por una 36. ¿Y de ahí? Ajá, pero aquí solo se le vinieron a las palabras, malas palabras. Pata, peta, pita, pipa. ¿Ah? 39. Ah, pues se llama una ganadora, 39 palabras. Aquí, la señorita. Vamos. Tienen que tener variedad de palabras, pero en un momento que nos bloqueamos, ¿verdad? Sí. Perro, perra. No pusieron perro y perra. Pala, palo. Paloma. Paleta. Vaya. Sigamos. La número 6, chicos. Cuando sean las 35 me avisan. ¿Ah? Ya son. ¿Ya son? Sí. Vaya, pues vámonos a receso. Ahí nos vemos a las 9. 30. 40. 40 y su música. Se va a quedar todo.
Thank you.
Thank you.
quieras que fue el primero de los terceros. Porque yo vine entrando a las 8, ¿cuánto quita desde las 8? Fue primero de los primeros. Gracias.
sea sumiso, no lo pongas todo. Ya lo puse todo. ¡Dale para atrás! ¡Juela! ¿Qué se hace? La parte de atrás ya la tenés. Sí. ¿Qué es eso? El ensayo. Beneficencia y bendecir, ¿ok? Se escriben con B los prefijos bi, bis y vid con Z, ¿verdad? Que significan dos o dos veces, quedan excluidas la palabra virrey o visconde por prevenir del prefijo vice, que significa en lugar de bicameral, bíceps, bicicleta, bicolor, bienio, bífido, bigamia, bilabial, bilingüismo, bimotor, y aquí está con el bisnieto y bisnieto, bisojo. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia de los dos, de bisnieto y Pues es por la de, en España creo yo que te escriben bisnieto, y en latino, español, latinoamericano es con eso, es la diferencia. Porque todos significan dos. La número 10, se escriben con B las formas verbales con este sonido cuyo infinitivo no lo contenga, como ir, an, tener y sus derivados.
salvo el pretérito imperfecto de indicativo donde es iba, andaba, ¿verdad? Y aquí está, estuve, anduve, tuve, entretuve. Vaya y ve, y contuviere, retuviese, mantuviera, mantuviéramos. Ok. La número 11. Acuérdense de eso, con las consonantes después de la D, de la B y de la N, no se les olvide eso. Oiga. Es diferente que antes de M y B se escribe con B, ¿verdad? Se escriben con B las palabras que empiezan con la sílaba TI, seguida del sonido V, excepto dibujo derivado. Y cero derivado, ¿verdad? Ahí está la palabra diva, diván, divagar, diverso, diversificar, divino, divulgador, a excepción de dibujo. Solo esa tenemos la excepción de que sí la voy a escribir con B. B de burro. Se escriben con B las palabras que llevan el prefijo vice, bis, bi, que significa en lugar de. Y ahí están lo de vice, que son todos los que están abajo de los propios cargos. Y están los viceversa, virrey, viscondado, virreinato. Se escriben con B los adjetivos que terminan en ave. Avo, eva, eve, evo, iva, ivo. Ok, acuérdense de eso, no se les vaya a olvidar. Vamos a hacer otro ejercicio. Se escriben con B las palabras llanas. ¿Cuáles son las palabras llanas? Terminadas en bio, bio, y las estructuras terminadas en ignorativo. Las graves o llanas son las que llevan en la penúltima sílaba el acento. Las estrújulas en la antepenúltima sílaba. Acuérdense de eso. En íbora y terminadas en íbora, íboro, menos víbora, ¿verdad? Y ahí están las demás. Omnívora, ¿verdad? Se escriben con B los verbos acabados en herbar y olver, menos deservar y exacerbar. La número 17, Irving. Llevan B las palabras derivadas compuestas de las
escriben con P. Ejemplos. Ok, 18. Muchas palabras pueden escribirse con B o con V, según lo que signifique. Apartado de palabras que se pronuncian igual. Se les llama palabras homófonas. Acervo y acervo. Vaca, vacante, vacía, balón. Nos vamos para la actividad, chicos. Aplicando las reglas del uso de B y V, realice los siguientes ejercicios. Corrija la falta de ortografía que el poeta César Vallejo atribuye al obrero Pedro Rojas, persona poca letrada. ¿Ya lo hicieron? Sí. Sí. Vaya, escribámoslo aquí, por favor. Quiero ver quién viene acá. Silvia Esperanza. Vaya, Silvia. Le voy a dictar. Solía escribir con su dedo grande en el aire. Aire. Vale, vamos con Jamie Yvonne. ¡Vivan los compañeros! La correcta. ¡Vivan los compañeros! Pedro Gloria. Váyaselo, Gloria. Vale, vale. Papel de viento. Lo han matado. Lo han matado. Pasa. Pluma de carne. Lo han matado. Pasa. Pluma de carne, lo han matado. José Alexander. A
Avisa a todos los compañeros pronto. A todos los compañeros pronto. Samuel, haz eso en la casa y ponle atención en mi clase, por favor. ¡Vivan los compañeros! ¡Vivan los compañeros! Ok. Vamos con Stephanie Guadalupe. A la cabecera de su aire escrito. Estamos en la página 86, Samuel. ¿De su aire? Escrito. A la cabecera de su aire escrito. Ok. Vamos con Floribel Saraí. Vivan con esta ave de buitre en las entrañas de Pedro. Vivan con esta ave de buitre en las entrañas de Pedro. Del héroe y del mártir. Mártir. Ok, mártir en la senda de ese martir. Mártir. Ok. Vaya, ¿está bien escrito todo? No. Ah, ¿papel dónde lleva acento? ¿Ah? Sí, papel de viento. Cabecera. Es con B. Compañeros, es con C minúscula. ¿Ah? ¿En qué? ¿De dónde? Allá. ¿Qué palabra es? Héroe. Héroe. Allá. Héroe. 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 ¿En la primera o en la segunda? Sí, en la primera. Solía. Solía. Arriba. 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 En la primera línea. En la primera oración. Solía, ¿en cuál lleva? En la pluma lleva. ¿Pluma? En la boca. Pluma. No, y Pedro es con mayúscula. Nombres propios con mayúscula. Pedro. Pronto es con P minúscula. ¿Sí? Vivan con esta B de buitre. Rojas con mayúscula. ¿Rojas? Rojas. Acaba, rojas. Ok. Así que, no lo estoy viendo todo. Acuérdense de eso. Ok. Sigamos con. Escriben la línea B o B según corresponda. El ejercicio. Estábamos del otro lado. Cuidado.
¿Así lo tenían todos? Sí. Pues, ¿todos malos? No. ¿Cabecera es como? ¿Quién escribió cabecera? 20 veces la palabra. Fíjense que yo no sé, pero hay todo eso de los chats. He hecho unas abreviaturas bien yuca y que escriben mal, por eso ustedes. Por ejemplo, casa se escribe así y ustedes lo escriben así. Casa. Para hacer apuntes. Para hacer apuntes. No, porque siempre está acostumbrado. O sea, sí te digo, te lo acepto en el chat, pero ya en un escrito formal y académico no me puedes poner casa, ni tampoco me puedes poner. Incluso el que lo escriben, o sea, la abreviatura es así, vea. Pero ustedes me ponen así. No. Un alumno me escribió así, ve. Mira, le dije yo qué dice ahí. Ya voy. No, ahí dice ya voy. Ya voy. Ya voy. Uy, son horrores de fotografía. Una vez estaba en mi antiguo trabajo, estaba entrevistando a alguien y le digo yo, mire, escriba su nombre y sus datos personales. Aquí se los traigo. No, pero escríbame. Ahí se ve mucho y por lo tanto hay que aprender a escribir bien y que se lea bien la palabra. Entonces, vino y me dijo, y me acuerdo porque ustedes me dijeron que bien por esa zona, que bien soy a Pango, entonces me puso... Era de soy a Pango. Así le escribió. Pero es separado y no es separado, ¿verdad? No. Es como otra persona decía que vivía en Yopango. Yopango. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque si es mes. Y si lo pango. Pero qué tal si yo escribo la I de, o sea, así. Yopango. Es manera de escribir. ¿Sí? Esa tendría que ser más chiquita. ¿Ven? Y ya voy escribiendo bien, pero la cosa es que la haraganería de escribir. Hay otra gente que escribe cajón con G, ¿se imagina? No voy a escribir así. El Q, el que. Vaya. Voluntario, Samuel, antes de que sigan durmiendo. Ya te he dicho miles de veces que no estés grabando y no me haces caso. Y ese de afuera está temblando que te me quedas aquí soterrado. Relieve. Suave. Muy chiquita la letra, hazla más grande. Hazla más grande. Por favor. Ese color. Hágala más grande. Ok, así sí. Gracias, Samuel. Biodegradable. Quiero ver. Jordan. Jordan, ¿quién te puso el nombre? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá. Biodegradable.
degradable. Ok, sigamos. Envidia. Cantaba. Ay, ¿qué es? Bífido. Divertido. Vaya, déselo usted al plumón a alguien que usted quiera que pase. Solo este lado pasado. Samuel, no se duerma. Despierta. ¿Qué pasó? ¿Cuál le arregló? Bífido le arregló. Virrey. Bien chiquita. Bizcocho. Visconde. Viceministro. Vaya, hoy es la venganza, de ser usted alguien que quiera que pase. Qué vengativa soy. Ya, compañero. Así, mira. Me voy a vengar. Bibliografía. Sorra le va a arreglar. B, no hay B grande ni B chiquita. Es B y la otra es U. Bibliografía, villano. Carnívoro. Con V. O por lo menos de echarte de casa a que te enfrentases con la dura realidad de la vida. Te salvará. Salvaba. Te salvaba siempre de una ejemplar sanción. Al mucho cariño que tu madre siempre te demostró. A veces. Incluso contra nuestro propio y común interés. Eso es para ambos. Debiera. ¿Quién dice B? ¿Y V? Tienen malo. Tienen malo. Estar por encima de todas las cosas de este mundo. Sustituye la raya por B o B según corresponda. ¿Lo hicieron? Sí. A público. B. Concebir. A.
Comer. Percibió. Servir. Furibunda. Buñuelo. Ahí estaban con. ¡Ey! Tenían V ahí. Evitable. Con V y B. Imposibilidad. Con B. Rabo. Con B. Con V. Beneplácito. Llavero. V. V. ¿Y quién dijo B? Este es llave. Bipolar, como somos algunos. B. Diverso. V. ¿Lo has hecho, Samuel? ¿Por qué no lo vas llenando? Yo creo que solo esto era lo que había que hacer. Eso es en solo el ensayo y en el gloso. Por eso lo estoy haciendo ahorita, pues. Agarra tu lápiz. Si ya lo tienes listo. Vaya, ¿dónde estaba? Llavero, bipolar, verso, V. Iván, V. Iván. No lleva el nombre. Iván, ¿verdad? Es con B. B. Abochornar. B. Se lo voy a revisar después, se me están diciendo mentiras. Fíjense que lo estamos haciendo entre todos para que lo escriban. Así vamos con el siguiente ejercicio. Dice, encadenen las palabras rellenando los vacíos. La última letra de cada palabra coincide con la primera de la siguiente. ¿Ok? Ámbito. B. ¿Y la otra es? Obvio. Obvio. ¿Y la otra es? Obtener. ¿Y con qué va la obvio? B y V. B y V. B y V. B y V. Va. Obtener. B. ¿Y la otra cuál es? Revisión. 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 Con R tiene que empezar. Es revisión. Revisión. Porque ahí termina con N y la siguiente sigue. Ajá, revisión. ¿Y la otra es? Nocivo. Nocivo, ¿con qué? Con V. ¿Ya lo vas llenando? ¿Sí, todo? ¿Ya se va? Va. Escribe con B o V. Vamos a la siguiente, Samuel. A la grande. Va, ¿van a pasar a la pizarra o lo hacemos así? La pizarra. Vaya, por orden de lista, Zuleima. Y arriba para abajo, de abajo para arriba. Vaya, Zuleima. Vendaval. Vendaval. ¿Está bien o no está bien? No, Vendaval, dos V's. Déselo a alguien más, usted. Véngase. Púrese. Gracias, compañera. Abeja. Sí.
abeja, 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 no, ah, primero, con B, sin acento, no, no, sin acento. Va. Lo que se vayan equivocando van a ser 20 veces la palabra, oigan, así que usted me hace abeja 20 veces. Ok, vaya a decirlo a alguien usted. Rimbombante. Rimbombante. ¿Está bien la palabra de rimbombante? Sí. Vale, déselo a alguien más. Vientre. ¿Y lo llenando este? Ya lo llené. Ya lo llené. ¿Ya lo llenaste? Vientre, vaya. Rólelo. Verbal. Verbal. Vaya, 30 veces la misma palabra. Lo voy a decir. Así déjalo ya. Así no, pero que leo. Vaya, ¿cómo al revés la tenía? Va, 20 veces. Háganle el cuaderno. Exhibición. Es XHIBICION. Arreglame exhibición. 20 veces la palabra exhibición. Cuidado y se equivoca. No. E-X-H-I. Tomé el borrador. Exhibición. Va. Hoy escriba usted benevolencia. Ok, gracias. Déselo a alguien más. Usted no vino en la mañana, ¿verdad, hija? ¿Cómo se llama usted? Verónica. ¿Apellido Vero? ¿Quién ha venido y vino tarde? Irving. Brenda Lizeth ya vino. Francisco Alejandro. Jorge Alberto. No vea. Floribel Saraí. Veniste tarde, ¿verdad? Hey, vengan temprano. Ya llevan, solo en esta semana algunos llevan dos test. Y una falta. ¿Quién vino? ¿Quién fue ayer a su evento? Y ¿cómo te llamas? Tania. ¿Tania Esmeralda? No.
Apellido también. ¿Cómo me rogamos? Va. Benevolencia. Bucal. Bucal. De boca. Voy a escribir vocal. ¿Está bueno, chicos? Sí. Vaya, déselo a alguien más. Apúrese, hijo. Incubador. Incubador en la palabra. Sí. Vale, deme. Sigamos con el uso de la H, chicos. La letra H no se pronuncia, es por tanto una letra muda. Se mantiene en la escritura por razones etimológicas. Puede preceder a cualquier vocal, pero ninguna consonante. Su presencia entre vocales no impide la formación de diptongos. Ahumado, ni su ruptura ahuma, unida a la letra C, sirve para representar el sonido de la CH. Se escriben con H todas las formas de los verbos cuyo infinitivo empieza por esa letra, con sus correspondientes derivados y términos de la misma familia. Y está aquí el haber, hacer, hablar, hallar, habitar, hacienda, habladuría, hallazgo, hervir, heredar, hostigar, honrar, halagar, hungar, ¿verdad? Se escribe con H las palabras que empiezan con los diptongos IA, IE, UE y UI. Y ahí vamos con huevo, huésped, huizache, huizquil. Fíjense que huizquil también tiene, que se escribe con G y con la diéresis, ¿verdad? Huizquil, porque es una palabra del náhuatl. Piedra, hierático, hierro, huelga, huella, huerta, etc. Se escriben con H los compuestos derivados y términos que se emparenten por su origen con las palabras que se incluyen con la regla anterior, menos algunos emparentados con hueso, huevo, hueco y huérfano, que no presentan diptongación en la sílaba inicial, como osario, oval, oquedad y orfanato, que se escriben con sin H. Y aquí están los ejemplos, ¿verdad? Liante, helado, llenido, herrero, hierbarismo, hierbabuena, hollado. Se escriben con H las palabras que llevan los siguientes prefijos griegos. Ecto. Significa cien. Ah. Helio, Emma, Emi, Hepat, Hepta, Hetera, Hexa, Ial, Hidro, Higro. Higro, que significa humedad. Hipo, polo, holocausto. Vaya, seguimos. Se escriben con H las palabras que empiezan con los grupos un, or y H seguidos de vocal, y los que empiezan con er, em y ol. Por ejemplo, hermético, holgazán, hermafrodita,
horrible, hormona, horror, hormiga, hermano, hermoso. Con H. Se escriben con H las palabras que empiezan con los sonidos histo y ospo. Hospital, historia, histografía, hospedería, hostelería, histoplasmosis. Y las interjecciones siguientes: A, alá, U, E, hola, va, I. Uy, hurra. No vayan cuando vayan a ver a la alianza, ¿verdad? En las pancartas no vayan a escribir hurra. ¿Quién es de la alianza? ¿Quién era? Papá. Échense tierra mejor. Son bromas. Vayan a ver. Bueno, vamos a ganar, van a perder a la caldera del diablo. Muchas palabras pueden escribirse con H o sin ella, según lo que signifique. Apartado de palabras que se pronuncian igual, llamadas también palabras homófonas. Ahí estamos con ojear. Vaya, por ejemplo, azar, ¿qué es? Es una flor. ¿Y azar? Juego de azar, vean. Ojear y ojear. Ojear con H, ¿qué es? Ojear de hojas de ojear, vean. Y ojear es de ver, ¿verdad? Y hola con H. Saludo, ¿verdad? Y hola sin H. Las olas del mar. Ok, vamos bien. Se escribe con H intercalada las palabras que llevan el diptongo UE, procedido de una vocal. Alcahuete, ahuevado. Aldabuela, quebrantahuesos. Ahuehuete. Se escriben con H intercalada las palabras de la palabra aere, que significa estar unido. Aquí están todos los sinónimos, ¿verdad? Cuando ustedes quieren escribir, les puede decir a su novio: quiero tener coherencia contigo. O su novio le va a decir: quiero ser inherente a vos. Es que estar unido, ¿no? Y usted le va a decir: ¿por qué me estás insultando? No, quiere ser unido. Se escribe. Ya hicieron la carta para este día. A ver qué les dice. Se escribe indistintamente con H o sin ella, sin que cambie el significado. Algunas palabras, el apartado palabras con dos grafías. Ale. Armonía. Hay dos maneras de escribirlas y significa lo mismo. Vaya, vamos con el mini control de lectura, aplicando el uso de la H. Todas las palabras que se citen a continuación siguen alguna de las reglas anteriores. ¿Cuál es la que se aplica en cada caso? ¿Ya lo hicieron? No. Hagámoslo, pues. Horrendo, ¿a cuál pertenece? Gracias.
Como quieran, pero si vas a ver cuál es. Gracias.
Copiando le quito el examen. ¿Ya terminaron? ¿Ya estuvo? ¿A quién le falta? ¿Quiénes terminaron ya? Levanten la mano, ¿quiénes terminaron? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Demás? Revisen su manual, lean la palabra, busquen en la regla y ya, así de sencillo. Thank you.
Las palabras que empiezan con los grupos un, or y h seguido de vocal, y los que empiezan con er y er. Esa es. Deshonroso. Once. ¿Cuál es? Deshonroso. Se escriben con H los compuestos derivados y términos que se emparenten por su origen de las palabras que se incluyen en la regla anterior, que es la de la 2, menos algunos emparentados con hueso, hueco, huérfano, que no presentan diptongación en la sílaba inicial. Tiene nada que ver con deshonroso, ¿verdad? Es la 11 porque dice que también se puede ocupar con dos términos. Y quita una H y queda deshonroso. Una H es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ok. Se escriben indistintivamente con H o sin ella, sin que cambien el significado. Huele. 2. Es la 2. Homónimo. 4. ¿Por qué? Porque viene derivada de Húmero. 5. 3. 5. Hormonal. 5. Ok. Hizo. 1. 1. 8. Yo
Hizo en la 1, quien dice la 8, ¿cómo voy a escribir? Hizo sin H. No se puede. Y alógrafo. Dos. ¿Por qué? Ya. Ya. Va. Holocausto. Humorístico. Cinco. Huida. Dos. Huicol. Dos. ¿Cuál es la cosa? Dos. Dos. Va. ¿Por qué? Vamos con. Homeopatía. Cuatro. Habitáculo. Uno. Heterogéneo. Uno. Cuatro. Lleva un prefijo. Utilizando alguna forma de los verbos señalados, entre paréntesis, complete las siguientes oraciones. A mi tío le han regalado bombones. No iré a la fiesta de Carlos, pues no me han con H, ¿verdad? Sí. Hoy no hay. No. Hoy no voy a hacer los deberes, ¿verdad? Sí. Hoy no haré. Hoy no haré. Hoy no haré. Habrá que hacer. ¿Cómo así? No, no, no. No es así. Hoy no hay deberes. Hoy no hay. Hoy no hay. Hoy no voy a hacer los deberes. Hoy no hay. O lo podemos poner, hoy no habrá que hacer deberes. Hoy no habrá que hacer deberes. Vaya, la número D. Literal D, perdón. Hoy no. A ver. No he hallado el libro en ninguna parte. La E. Que no haya venido. Quien no quiere decir que no vaya a venir. ¿Con qué va? Haya. Con H y. H y Che. ¿Cómo he volado? Doble L. No haya. Aunque tú no lo creas, tal vez. Tal vez ella ha estudiado las lecciones. Así le puedo decir yo, vean. Aunque ustedes no lo crean, tal vez ella haya estudiado las lecciones, pero no pasó el curso. Vaya, complete las frases siguientes. Con A, preposición, con A de forma del verbo haber, A, interjección, E de conjunción, E de forma del verbo haber, o E de interjección, según corresponda en cada caso. Hoy la he visto paseando por la calle de Alcalá. H. No iré a la fiesta de Carlos. Pues no me ha invitado. Es normal. Ah, pues es con H. Aquí me está corrigiendo Joana. Ah, qué calor hace. Dijo Ernesto secándose el sudor.
con H. A H. A H. ¿Qué dice usted? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dice? Repítamelo otra vez. Pero es E. E H. ¿Qué dice usted? E. Por una aguja e hilo en el costurero. E. E sin H, ¿verdad? E de conjunción. De conjunción. Va, ese niño. No, ¿cómo es? Ah, ese niño ha roto un vidrio. H, H, ¿verdad? Y después H.A. H.A. Aún no he terminado de leer ese libro. H.A. H.A. ¿Lo está llenando, Samuel? Ya, ya, ya. ¿Esos también? No, 92. ¿Y están bien? Así como lo vamos diciendo. Va. Inés dice que jamás he asistido, jamás ha asistido a un concierto. Ha asistido a un concierto, pero todos son A. No. Porque una dice que jamás ha asistido, de que nunca ha ido, y la otra ha ido a un concierto que es de lugar. Va. ¿H.A. o A? Atónito. ¿Cuál es la cosa? E impresionado. H.A. H.A. H. Señores, atónito e impresionado, no es atónito, ha impresionado. Ha impresionado, ya como por Javier. Atónito e impresionado, así he visto salir al público de espectáculo. E. H. Relacione adecuadamente los términos de las tres columnas. Ahí llegamos las. Huevo va con óvulo y óvulo va con ovario, unámoslos. Ese no lo has hecho, Samuel. El 4, de unir los términos. Hágalo. Huevo con óvulo. Óvulo y con ovario. Hueso. Osamenta. ¿Y con? Ajá, ¿cuál es el otro? Oquedad. Hueco. Hostil. ¿Hueco con qué va? Hostil. Y de ahí va con hostilidad. Huérfano, orfanato, orfandad. Hueste. Osamenta. Hueste, ¿con quién va? Hueso, iba con osamenta. Hueso es con osamenta. Hueste va con óseo, ¿verdad? Y óseo va con ajá, ¿con qué va, pues? Hueso va con hueso es osamenta. Sí. ¿Y qué es osamenta? Es todo el conjunto de huesos. Y óseo es de como vidrio. Ajá. Vidrio.
servicio. Como jardines de familia de Ahí trae diccionario su compañera, ¿ve? Ocio, ¿qué es ocio? ¿Qué es ocio, Salvador? Dice del hueso o relacionado con el hueso. ¿Y osamenta? Es que los dos son relacionados a huesos. Sí, pero osamenta es como los ajá. ¡Pon atención! Conjunto de huesos articulados que sostiene y da consistencia al cuerpo del vertebrado. Pero es que el hueso es más con óseo. Osamenta le está hablando de los huesos. Hueso va con osamenta. Porque aquí dice el conjunto de huesos articulados. Ajá. ¿Qué es hueste? No te estés tocando eso, Samuel, te lo vas a fregar. Ya no tenés escrito, amor, déjenlo así. No te lo vas a sangrar y otra vez no te va a curar bien. ¿Hueste? ¿Hueste con...? Ajá. ¿Hueste? ¡Es con H! ¡Hueste con H! Ejército en campaña o conjunto de los seguidores o partidarios de una persona de una causa. Entonces, o este va con hostil. Y hostilidad. Ajá. Hueco va con. Hueco dice que no es compacto o macizo porque está vacío por dentro o porque tiene en su interior un espacio sin materia muy grande en relación con su volumen. Y oquedad. Y oval. Ese nos está quedando. Oquedad y oval. ¿Qué eso queda? Ovales de huevo. No. Ovales de óvulo y ovario. ¿Oquedad? Espacio, huevo en el interior de un cuerpo sólido. Entonces va hueco, osamenta y oquedad. Oquedad, va. Hueso, osamenta y oquedad. Va, está bien. No, porque y oval. Dijimos hueso, osamento y oquedad. Vaya, y así es. Así está. ¿Cómo no? Y sería hueso. No, sería hueso. ¿Hueso? Y hueso. ¿Por qué me dijo varios? No. Háganlo. Vaya, comencemos. ¿Qué es el qué? Ah, el ovario dice glándula sexual femenina en la que se produce. Ah, sí, por eso. Oval, y ahora ya sabemos qué es. Oval. Vaya, comencemos. Huevo. Vaya.
Jordan, dígame las relaciones que hay ahí en las tres columnas. ¿Cuáles? Todas. Júrese. Vaya huevo, va con ojo y ovario. Ajá. Uh-huh. Hueso, va con óseo. No. Huevo, osamenta y oquedad. Ok. ¿Hueco? Hueco va con hostil y hostilidad. Uh-huh. Hueco. Hueste. ¿Cuál es la pizarra? Sí, tiraron la pizarra porque. Venga. Una causa. Para eso sería hueste con hostil y hostil con hostilidad.
Ya vamos a ver qué es hostil. Compañera. Que con su actitud o sus actos se muestre al contrario a una persona o cosa enemigo de ella. Entonces hostil. Entonces juez se va con hostil. Ajá. Y hostil con hostilidad. ¿Por qué está con hostilidad? Se lo dije, pero no lo hicieron. Entonces. Y los volvemos a hacer la raíz. Juez.8:40 vamos a tener clase normal. Si todavía falta algún contenido, ahí se les da. Si ya terminaron, hacen un repaso. A las 8:40 Nancy pasa por mi oficina a traer los exámenes. Okay. El examen de cultura va a ser de 9 a 10 de la mañana. Creemos, de acuerdo al examen que se ha diseñado, que se resuelve en 40 o 45 minutos. Sin embargo, para que lo hagan despacio, para que vayan revisando, pueden estar hasta las 10:15, lo más, ¿verdad? No, la experiencia con estos exámenes es que en una hora ya están todos fuera. El que termine se va y los esperamos el próximo lunes para otro módulo en esta misma aula. Para el siguiente módulo, no sé si es matemáticas o física. Al finalizar el curso, sacamos una sola nota, que es el promedio de las tres calificaciones, y seleccionamos a las mejores notas de cada carrera. Si usted no puede venir mañana por algún motivo, solamente nos tiene que llegar a mi oficina, edificio B, primera planta, con un comprobante. Algunos que se van a graduar lleven la hojita de invitación de la graduación. Algunos tienen alguna cita en un hospital o algo legal, lleven el documento y les vamos a hacer el diferido el lunes 12. El curso se acaba el viernes 9. El lunes 12 voy a hacer exámenes diferidos a las 7 de la mañana, uno por persona.
O sea, no me vaya a salir con que el otro viernes se va a volver a graduar. Una graduación. Una vez. Si se enferma, tráigame constancia médica. No me traiga un permiso de su mami que tenía calentura, que no es válido. No es válido. Las notificaciones con sus papás se acabaron. Aquí usted me tiene que traer una constancia médica, una cita que tiene con un doctor, o algo legal, o la graduación, y hacemos el diferido, uno por persona. ¿Tienen alguna duda? Para saber cuándo va a ser la fecha de lo que hemos... El 16 de diciembre se van a publicar en el auditorium los listados de admitidos por carrera. Ese día van a estar ahí. ¿Algo más? El examen solo... Desde las 8 de la mañana. ¿El examen cómo se hace? ¿Qué vamos a tener? ¿Calculadora? No sé, sobre la... Para este nada. Pero para este no, para el examen de matemáticas y de física, sí. Calculadora científica, no celulares, no celulares con aplicaciones, porque resulta que toman foto y después se la pasan al grupo de WhatsApp y entonces se hace un relajo. No celulares de en el examen no es válido ningún tipo de dispositivo electrónico. Ok. Por cierto, caballero, no he permitido grabar las clases. Ok. ¿Alguna duda? La última, aquí. En el caso que varios aquí, está la primera opción, la segunda opción. Si no queda, si no pasamos el examen, no vamos a quedar ninguna de las dos opciones. A ver, el tema de los cupos depende de la carrera. Tenemos carreras que tienen cupos escasos, digamos, de una gran cantidad de personas que optan por eso. Y ya tenemos otras carreras donde llega poca gente. Entonces, por decirle algo, en el laboratorio químico tenemos 36 cupos y vienen 40 personas. Ahí es muy fácil quedar, digamos así, porque tenés que ser mejor que 8. En cambio, por ejemplo, en alimentos, en gastronomía, tenemos 200 y como 800 que están, no, 600 que están intentando llegar. No sé cuántos es, no he visto, 400 y algo. Ahí es más difícil, allí puedes tener 7 y no quedar, porque hay 180 que tienen mayor nota que vos. Entonces, allí es donde podría optar por una segunda carrera. Eso es lo que quiero saber, para yo optar por gastronomía, si no quedo, por la nota puedo, o sea, por la segunda. Por la segunda opción, ¿a qué carrera? Administración gastronómica. Sí, la empresa gastronómica tiene una menor demanda, si tenía una buena nota, y no es suficiente para entrar a gastronomía, podría quedar en administración de empresa gastronómica. Pero ahorita creo que la demanda de administración de empresa gastronómica es buena. Yo te aconsejaría que estudiaras y no quedaras. Ah, no, pues no. Sí. Porque también están los de administración de empresa que están queriendo entrar. Entonces sí, se llena el cupo de administración y si no quedaste... En gastro no te van a aceptar. Sí, es que es difícil. Si ellos llenan, a ver, el tema es, si ellos con los resultados de los exámenes llenan administración de empresas gastronómicas, a eso les damos primero, al que puso primera opción, a eso les damos prioridad. Sí, sí, sí. Solamente que ellos no cubran su matrícula, agarramos segunda opción. En industrial tengo 105 personas y agarro 72. Tenés que ser el mejor que 3. Y no puedo los datos de todas las carreras. De la demanda de los de automotriz. Terrible, terrible. Estudié bastante. A ver, no me puedo de memoria todos los datos. No me puedo aquí lo mejor es la selección es por notas. Los criterios de selección, en primer lugar es asistencia. Bueno, en primer lugar son las notas. Hay otro criterio que es la asistencia. Aquellas personas que tienen una inasistencia mayor del 20% son descartados inmediatamente. Si alguien tiene inasistencia más del 20, lo descartamos, ya no lo consideramos. Y si alguien muestra una conducta que no es deseable de acuerdo a nuestros criterios, lo descartamos también. Okay. De allí las notas. Okay. O sea, digamos que acá hay un margen de que 20 compañeros sacamos el mismo 7. Entonces ellos van revisando la conducta. Asistencia, conducta, sí, pero no es tan reñido que no, el tema es estudiar bastante, sacar buenas notas y van a quedar. Ahí no hay secreto. Ya me quiero ir.
¿La que pasa por los exámenes? Sí. Vaya, ajá, Weston. Okay. Vaya, chicos, mañana es el examen. Sí, no los hago yo. Para gastronomía tienen que buscar 9 o 10, porque sí son como 460 los que están inscritos, y de esos solo quedan 180. Mecatrónica, el detalle es este, que tenés que ver la que te patrocine una empresa también. ¿Tenés empresa? ¿Yo? ¿Sí? No. para ver qué notas sacas, igual es el 9 y el 10. Sí. O sea, por ejemplo, y es, miren, no es por discriminar, pero acuérdense que cada quien, cada persona tiene habilidades diferentes. Sí. Y una persona que está en mecatrónica tiene un coeficiente como más alto porque tiene a relacionar diferentes ciencias del estudio. Y ya él lo dijo en el ensayo, que está mecánica, computación, robótica, sistemas, etc. Entonces, él puede manejar todo eso. A diferencia de las personas, por ejemplo, que estamos en gastronomía. ¿Qué tenemos los de gastronomía? Somos más detallistas, somos más sociables, a comparación de los de mecatrónica, que se quedan como encerrados en haciendo sus cosas y programando y haciendo no sé qué más. A diferencia de los de gastronomía, que somos como, nos dicen los de administración, son los relajos de la escuela. ¿Cómo va a creer? Les digo yo, para nada. Entonces, o los de civil, por ejemplo, que también son personas calladas, porque están haciendo planos y cualquier concentración en estar haciendo una línea que nos quede perfecta, al igual que los de sistema, que están programando, eléctrica, que están haciendo eso. No quiero decir yo que son personas introvertidas, pero cualidad de las personas de gastronomía es que somos, porque yo soy de gastronomía, somos extrovertidos, todos. Las personas introvertidas dentro de la carrera sufren, porque hacen un gran relajo a los demás y el otro se hace, y lo agarran de pato, al prójimo que está en la parte. Chicos, estudien por favor, ya lo demás era, quiero ver qué nos quedamos. De ahí estamos con las, no por eso, vea, de ahí con la letra H y hasta ahí llegábamos, ¿verdad? Con las reglas ortográficas. Estudien términos, qué es cada uno de ellos, por favor. Y mañana hacemos el repaso de 7 a 8:40 para que a las 9 hagamos el examen. ¿Ya se fijaron en el del director? De la escuela. Y ya se ha revisado.
Para mí lo es también como, por ejemplo, como un festival.